fiesta del inmigrante número 18. Esta noche, muchachos, los amigos de la música, los reyes del Volga, los gringos del Volga. Y ahora seguimos con Carlitos Bauer. Thank you.
Muy buenas noches a todos, querida gente, gracias. Mil gracias por estar nuevamente en esta 18ª fiesta del inmigrante, organizada por la Asociación de Descendientes de Alemanes del Volga, filial UNCERVIL de la ciudad de Urdinarrain. Gracias. El primer aplauso fuerte es para todos ustedes por estar nuevamente un año más acompañándonos, por venir a estar junto a las familias, por acompañar a la gente del desfile. Gracias, mil gracias a todos. Trataremos de pasar una noche de la mejor manera posible, como a ustedes les gusta, con mucha alegría, con mucha música, como dicen los jóvenes, pum para arriba. Y ya nomás le vamos a dar comienzo y vamos a ver también en este salón, vamos a ver desfilando parte de la gente que lo hizo durante el desfile. Un desfile que realmente estuvo muy lindo a pesar de las altas temperaturas, pero los chiquitos llegaron hasta la sede, así que ellos merecen que les brindemos un fuerte aplauso. A ellos, a los anfitriones, a los chicos de la asociación UNCERVIL, muy buenas noches. Los gringos del Volga con la marcha del inmigrante. Ellos también, la asociación alemana Gewohnheit de la aldea San Antonio, poniéndole alegría a esta noche de la fiesta del inmigrante. De Aldea Salto presente también. ¿Y eso? ¡Bienvenidos! ¡Eso! ¡Arriba, corazón! ¡Gracias, Padre! Para los gringos del Volga, que de esta manera ya nos van anunciando lo que va a ser la primer parte de esta fiesta del inmigrante. Vuelvo a contarles, abriendo este inicio de la fiesta del inmigrante, los chicos de la asociación, los dueños de casa, de la filial UNCERVIL de la ciudad de Urdinarrain. El grupo de danzas Gewohnheit de la aldea San Antonio, gracias por estar, el aplauso para ellos. El grupo de baile de Aldea Salto, Cielo Alemán,
gracias, muchas gracias por estar, por hacer tantos kilómetros para venir a visitarnos. El grupo de baile de la filial Unzardor de Aldea San Juan también, muchas gracias por estar. Y a ellos, a los que también tienen muchísimos días previos de trabajo para armar esas carrozas que recuerdan a los abuelos inmigrantes que estuvieron en todo el desfile, que pasaron mucho calor. El pastor no da más de calor, ¿eh? ¿Está con calor, pastor? Seguro que Dios se lo va a perdonar a eso, ¿eh? Se lo va a premiar, le va a premiar el calor que ha pasado. Bueno, gracias a todos ellos que de alguna u otra manera ellos han querido representar a los abuelos alemanes, a aquellos que vinieron, que con tanta tristeza tuvieron que dejar su tierra, pero que encontraron acá un suelo para poder trabajar y así ellos también colaboraron para hacer la gran Argentina. Gracias, gente, por todo lo que trabajaron los días previos y por lo que fue también este desfile, que en realidad la alta temperatura de esta tarde también resultó un poquito pesada. Y las tenemos a ellas también, que por ahora no les voy a contar cómo se llaman, pero después sí, vamos a ver cómo se llama cada una de las postulantes, vamos a ver de dónde viene y a quién están representando. De esta manera, entonces, le ponemos un poquito más de música y se largó la fiesta del inmigrante. Un balse, a ver un poquito, Felipe. Un balsecito, yo necesito 1, 2, 3, 7 caballeros. 7 caballeros para que saquen a bailar la reina y cada una de las postulantes. A ver, Kevin, allá lo tenemos a Kevin, ¿eh? Eso es un caballero, ¿ves? No tenemos más caballeros. No hay más caballeros en este salón, por favor. A ver, allá tenemos otro caballero. A ver. Vamos, muchachos, todos los que quieran bailar, vamos. Yo les cuento, el pastor se sale de la vaina por bailar, pero no puede, ¿eh? No. Hay que respetar la persona. ¡Aplauso! Vamos, Sidner, eso. Hace quedar bien a San Antonio.